Gloria a Dios. Glory to God. Seguimos entonces con nuestras enseñanzas. So we continue with our teaching. Acerca de lo que es escuchar la voz de Dios. About hearing the voice of God. Y mientras más se vuelve más grande esta pandemia, the longer or the deeper this pandemic grows. Esta cuarentena se pone más larga siempre. This quarantine gets longer and longer. Cada vez comienzo a escuchar más cosas. And I begin to hear more things coming out. Y a veces, and sometimes, son cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. It's things that have nothing to do with the word of God. Y cristianos comparten esto. And Christians even share these things. Y a veces hasta niegan la fe en Cristo. And oftentimes they even deny their faith in Christ. Y ponen más importancia a la ciencia que a la palabra de Dios. And they pay more attention to science than the word of God. Déjame decirte que la ciencia existe porque Dios lo permitió. That science exists because God allowed it. Entonces no hay ninguna manera de que tú y yo podamos decir. Therefore, there is no way that you and I can say. De que la ciencia tiene más respuestas que la palabra de Dios. That science has more answers than the word of God. Y esto no es ser fanático. And this is not being fanatic. Esto no es ser una persona irreal. This is not being unrealistic. Esto es ser una persona que confía en lo que Dios dice. But this is being a person who believes in what God has said. La Biblia dice. The Bible todo says. Hombre sea mentiroso. Let all men be liars. Pero que Dios siempre se mantenga en su verdad. God always remains in truth. No hay ninguna manera de que tú y yo podamos cambiar la palabra de Dios. There is no way that you and I can change the word of God. En el nombre de Jesús no podemos cambiar la palabra de Dios. We cannot change the word of God. Right now I'm talking to the church that we have the privilege to pastor. Y ahorita les estoy hablando a ustedes, iglesia, que tenemos el privilegio de pastorear. So there's no way that we will change the word of God. No hay manera de que nosotros cambiemos la palabra de Dios. We cannot accommodate the word of God to the present. No podemos acomodar la palabra de Dios al presente. What I mean by present. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? I mean by whatever voices you're hearing around you. Hablo acerca de las voces que tú escuchas a tu alrededor. This is the time when it's crucial for the church to understand the voice of God. Es un tiempo que es crucial para que la iglesia entienda y aprenda a escuchar la voz de Dios. I was praying yesterday and said, Lord, you know what? Anoche estaba orando y decía, Señor. You give me this word. Tú me has dado esta palabra. And I believe many of people that listen to this. Y yo creo que muchas personas que la han escuchado. They are thinking, you know, okay, pastor, but I want to hear something, you know, like. Quizá están pensando, how to make friends pero, in this quarantine. Pastor, mejor yo prefiero escuchar un mensaje de cómo hacer amigos ahora en esta cuarentena. How to be a good neighbor in this quarantine. Cómo ser un buen vecino en esta cuarentena. 10 steps to protect myself, you know, so I don't get the virus. 10 pasos de cómo protegerme para no tener el virus. First of all, en primer lugar, I believe yo creo that God called this church to be sons and daughters of God. Que Dios ha llamado a esta iglesia a ser hijos e hijas de Dios. We're gonna be a friend in the revelation of God. Vamos a ser en la revelación de Dios. We're gonna be friends of God. Vamos a ser amigos de Dios. For the revelation of God. Para la revelación de Dios. But you gotta understand this. Pero debes entender. But when we action that truth in our life. Que cuando ponemos en acción esa verdad en nuestras vidas. We have to do it in our position. Tenemos que hacerlo children of God. Nuestra posición como hijos de Dios. In Jesus, my name. En el nombre de Jesús. So last Sunday we were teaching about the language of the Holy Spirit. El domingo pasado hablábamos acerca del lenguaje del Espíritu Santo. So we understand. Y entendemos. There's always have to be always una persona, el emisor. There's always a sender. El mensaje. A message. Y el receptor. And a receptor. El emisor es el Espíritu Santo a la iglesia the en este sender tiempo. Is the Holy Spirit to the church of these times. Listen. Escúchame. This is very important that you understand this. Porque es importante que tú entiendas esto hoy. You're going to hear the voice of God through the Holy Spirit. Tú vas a escuchar la voz de Dios a través del Espíritu Santo. Because the Holy Spirit is living inside of the church. Porque el Espíritu Santo vive dentro de su iglesia. I mean by church, I mean you. Y cuando digo iglesia, because you're the temple of the Holy porque Spirit. Tú eres el templo del Espíritu Santo. So the connection between the voice of God and yourself. La conexión entre la voz de Dios y tú. Is through the Holy Spirit. Es a través del Espíritu Santo. So it's a sender. Hay un emisor. It's a message. Hay un mensaje.
and it's a receptor. Y hay un receptor. To be good receptors, para ser buenos receptores, we have to understand the language of the Holy Spirit. Necesitamos entender el lenguaje del Espíritu Santo. And the language of the Holy Spirit is revealed to prophecy. Y el lenguaje del Espíritu Santo es revelado a través de las profecías, dreams, a través de los sueños, and vision. Y las visiones. So we have to understand this y today. Tenemos que entender eso ahora. El domingo pasado estaba hablando de lo profético, la profecía. Talking about the prophetic, about prophecy. Decía que había dos puntos, de dos tipos. Saying that there are two types de la profecía. Of prophecy. Es la escrita, the written, que es la palabra de Dios, which is the word of God, que es la el logos de Dios, the logos of God, el símbolo, the symbol, la palabra escrita, the written word. La Biblia en Hebreos 4:12 dice, in Hebrews 4:12, the Bible says, que la palabra de Dios es viva y eficaz. The word of God is living and it's y más cortante que toda espada de dos filos. Sharper than any two-edged sword. Esta es la palabra de Dios. This is the word of esta God. Es la profecía escrita. This is the written prophecy. Pero también hay la profecía inspirada. But then we also have the inspired prophecy, que es la revelación de su voluntad, which is the revelation of his will, de su corazón, of his heart, en lo sobrenatural, in the supernatural, y es manifestado en lo natural. And manifested in the natural. ¿Qué quiere decir eso? What does it mean? Que lo que Dios habla, it means that what God speaks, un profeta, a prophet, o un hombre con el don de la profecía, or a person with the prophetic gift, me da el mensaje, gives out the message, que se originó en lo sobrenatural, that originated in the supernatural, al hablar nuestra persona, and once the person speaks it out, se revela en lo natural, it's revealed in the natural. Voy a repetirlo nuevamente. I'm going to say this again. ¿Qué quiere decir esto? Profecía inspirada. Que lo revelado del corazón de Dios, inspired prophecy is that revealed in the heart of God, lo manifestado en el corazón de Dios, manifested in the heart of God, en lo sobrenatural, in the supernatural, es revelado en lo natural, is revealed in the natural, a través de un hombre con el don de profecía, through a person with the gift of prophecy, o con el ministerio profético, or the prophetic ministry. Son dos cosas distintas. It's two different things. No voy a entrar en ello ahorita, I'm not going to enter into details porque now, el domingo pasado hablé un poco sobre esto. Because last Sunday I spoke about it a little bit. Lo importante que entendamos hoy, so most importantly we have es to understand, toda profecía inspirada is that all inspired prophecy tiene que ser evaluada, has to be evaluated, con la profecía escrita, que es la palabra, the written prophecy, which is the word of God. Si alguien te da una profecía, if someone gives you a prophecy, que se desvía de la revelación de la palabra de Dios, that drifts from the revelation of the word of God, es un falso profeta. That person is a false prophet. No hay un espíritu profético. There is no prophetic spirit. Hay un espíritu de adivinación en esa there persona. There is rather a spirit of divination. Nuevamente lo repito. Once again. Si lo profético, if the prophetic, o la profecía, or the prophecy, de una persona con el don, of a person with the gift, o con el ministerio profético, or with the prophetic ministry, te da una palabra, gives you a word, que está alejada, that is drifted, desviada, deviated, de lo que la revelación escrita de Dios, the written revelation of God, es un falso profeta, then that person is a false prophet. No hay un espíritu profético there is en él. No prophetic spirit hay in un espíritu de adivinación. But rather a spirit of divination. Y para entender que esta palabra es real, and to understand that this word is real, hay tres elementos necesarios en la profecía. There are three necessary elements in the prophecy. Que son edificación, which is edification, exhortación, exhortation, y consolación. And comfort. Nuevamente, once again, edificación, edification, exhortación, exhortation, y consolación. And comfort. Y eso and está en 1 Corintios 14:3. You can find it in 1 Corinthians 14:3. Okay, ahora sí, vamos a lo que la palabra de Dios nos dice en este día. And now we're going to enter into today's message. Los sueños. Dreams. ¿Qué son los sueños? What are dreams? ¿Cómo sé que los sueños son de Dios? How do I know the dreams are from God? ¿Cómo puedo identificar los How sueños de Dios? Can I identify the dreams of God? ¿Cómo sé que los sueños provienen de Dios? How do I know a dream comes from God? Nuevamente, vamos a aprender eso Once again, we're going to learn it together today. Vamos a ir a la palabra del Señor, and a Números. And we're going to go into the word of God to Numbers. Números 12, Numbers 12, versículo del 6 al 7. Verses 6 to 7. Damos la bienvenida a todos los que están que se sintonizan. We welcome all of you that are watching us right now. Donde sea que estés. Wherever you're from. We bless you. Te bendecimos. This is our home. Este es nuestro hogar. We bless you. Te bendecimos. Dice la palabra de Dios. It says in the word of God. Y Jehová les dijo. Then he said. Oíd ahora mis palabras. Hear now my
my words. This is God talking. Este es Dios el que está hablando. God is saying to the people, Dios le está hear diciendo me a la gente, escúchenme ahora. Oíd ahora mis palabras. Hear now my words. Cuando hay entre vosotros un profeta del Señor, if there is a prophet among you, me apareceré a él en visión. I, the Lord, make myself known to him in a vision. Después dice, then he says, en sueños le hablaré. I speak to him in a dream. Versículo 7 dice, verse 7 it says, no así como hicieron Moisés, not so with my servant Moses, que es fiel en toda mi casa. He is faithful in all my house. If you keep reading, it says that the Moses is a prophet face to face. Si ustedes continúan leyendo, dice que Moisés era un profeta cara a cara okay. con Dios. ¿Qué son los sueños? So what are the dreams? Los sueños es la intervención sobrenatural. Dreams are heavenly, a supernatural intervention. En nuestra mente. In our minds. Lo inconsciente. The unconscious. Lo superconsciente. The superconscious. Para revelar un mensaje en lo natural. To reveal a message in the natural. Eso es comunicación divina. It's divine communication. Esa es comunicación divina. Divine communication. ¿Qué son sueños? What are dreams? Es la intervención sobrenatural. It's the supernatural intervention. En nuestra mente. In our minds. Que es el inconsciente. Which is the subconscious. Que es el consciente. The conscious. Y el superconsciente. And the superconscious. Para revelar un mensaje en lo natural. To reveal a message in the natural. Es una comunicación divina. It's a divine communication. Es lo que hablábamos. That's what we were saying. Dios va a hablar a su iglesia. God will speak to his church. A través de sueños. Through dreams. La palabra en Hechos capítulo 2 dice. In Acts 2 it says. Que en los postreros días. That in the last days. Dios derramará su espíritu God sobre toda carne. Will pour out his spirit upon all flesh. Y hablará, dice. And it says. A través de profecía. That he will speak through prophecy. Sueños. Through dreams. Y visiones. And ese es el lenguaje del Espíritu Santo. That's the language of the Holy Spirit. Tú y yo tenemos que estar dispuestos a soñar de parte de Dios. You and I, we have to be willing to have dreams from the Lord. Sueños. Dreams. Es comunicación celestial. It's a heavenly communication. Mira lo que dice Primera de Reyes 3. Look at what it says in 1 Kings 3:3-5. Escucha bien. Listen. Dice, pero Salomón amó a Jehová. It says, and Solomon loved the Lord. Y anduvo en los estatutos de su padre David. Walking in the statutes of his father David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Except that he sacrificed and burned incense at the high places. Iba el rey a Gabaón. Now the king went to Gibeon. Porque aquel era el lugar alto, principal, y sacrificaba allí. To sacrifice there, for that was the great high place. Holocausto sacrificaba a Salomón sobre el altar. And Solomon offered 1,000 burnt offerings on the altar. Escucha bien esto. Listen well. Dice, en Gabaón. It says, at Gibeon. Se le apareció en sueños Jehová a Salomón. The Lord appeared to Solomon in a dream by night. Una noche le dijo. And said. Pide lo que quieras que yo te dé. Ask. What shall I give you? Escucha bien. Listen well. Salomón era el rey de Israel. Solomon was the king of Israel. Estaba sucediendo a su padre David. He was the successor of his father David. En ese momento. At that moment. Escucha bien. Listen well. Dios quiere hablar a su pueblo. God wanted to speak to his people. Y se revela a través del rey. And he revealed himself. En sueños. To the king through dreams. Escucha bien esto. Listen well. La manifestación de la comunicación divina the manifestation of the divine communication fue establecida was established a través de un sueño through a dream revelado a Salomón revealed to Solomon. Pero para que ese sueño suceda but for that dream to take place para que esa comunicación tome lugar for that communication to happen escucha bien listen dice la Biblia it says in the Bible que Salomón sacrificaba 1,000 Solomon burnt 1,000 holocaustos, dice. 1,000 burnt offerings. Escucha bien eso. Listen to this. Porque antes de la revelación, because prior to the revelation, había una semilla. There was a seed. ¿Qué fue esa semilla? And what was that seed? Adoración. It was worship. Okay, pastor, pero son 1,000 sacrificios. But pastor, that was 1,000 burnt offerings. Eso era money. That
That was money. Eso fue, era dinero. It was money. Está bien. All right. Escucha bien. Listen well. Era dinero. It was money. Pero lo que Dios miraba, but what God saw, era la adoración. Was the worship behind it. Era la alabanza. It was the praise. Era la ofrenda puesta en el altar. It was the offering that was laid at the altar. Hace un mes atrás o dos meses atrás, no sé cuánto. A month ago or a couple of months ago. Te estaba enseñando que nosotros debemos construir altares en nuestra casa. We have to build altars in our homes. A través de la alabanza, praise, de la adoración, worship, de la santidad, holiness, sometiendo nuestra casa a Dios. Submitting our homes to God. Pero escucha bien esto, but listen porque well, es muy importante. Because this is important. Un altar, an altar tiene que tener siempre sacrificio y ofrenda. Always have a sacrifice and an offering. Y la Biblia dice, and the Bible says, en Hebreos capítulo 13, si no me equivoco, Hebrews 13, if I'm not mistaken, que Dios espera sacrificio de alabanza. God expects a sacrifice of praise. Frutos de labios que confiesen que Jesús the es el Señor. Of the lips that confess that Jesus is Lord. Eso es sumisión. That's submission. That's submission. Esa es sumisión. Listen to me, church. Escúchame, iglesia. We have to understand right now. Tenemos que entender hoy. Action to move in the gift of the Holy Spirit, para movernos en los dones del Espíritu and Santo, to receive the heavenly communication, y para recibir la comunicación we celestial, need to present all the time offering tenemos in front of que God. Presentar todo el tiempo ofrendas delante That's de Dios. Sacrifice all the time. Eso es sacrificio. Praise all the time. Alabanza todo Making el tiempo. Making sure that our altar have always an offering there. Asegurarnos de siempre tener una ofrenda sobre nuestro altar. Because when there's something in the altar, porque cuando hay algo sobre el altar, will be later, después, a pleasure aroma. Va a llegar a ser un aroma delante de Dios. Pleasure. Un placer delante de Dios. Beautiful aroma. Un aroma delicioso. And that will open the heavens for you. Y eso va a abrir los cielos. And para revelation ti. Will come. Y la revelación empezará a venir. God is looking for people. Dios está buscando with the desire to be used by God. Personas con un deseo de ser usadas por and, él. And willing to pay the price. Y personas que estén dispuestos a pagar un precio. Because many people will go, oh, I want to be used by God. Mucha gente dice, yo quiero ser usada por Dios. But not everybody want to pay the price. Pero no todos quieren pagar un precio. Not everybody want to stay late praying no for people. No todos se quieren quedar hasta las noches orando por or la gente. Or love people even when they don't love you. Amar a la gente incluso cuando no te aman. But you have to pay the price. Pero tú tienes que pagar un to precio. To see the revelation of God talking to para you. Para ver la revelación de Dios hablándote a ti. Ah, shocro ronda raba. Otra cosa que me impacta, something else that impacts me, es que dice que Salomón amaba a Dios. It says that Solomon loved the Lord. We have to love God. Tenemos que amar a Dios. When we love God, cuando amamos a Dios, everything that will happen in our life, todo lo que nos sucede en nuestras vidas, we will say, God, vamos a decir, you are good. Dios, tú eres bueno. I have this because of you. Tengo esto por ti. I'm still with health in my life tengo because of you. En mi vida por ti. Because you are good. Porque tú eres bueno. I do whatever is possible. Hago lo posible. But I know. Pero yo sé. You are the one who will do everything possible. Que tú eres el que lo hará todo posible. When everything around me looks impossible. Incluso cuando todo a mi alrededor parece imposible. God is good. Dios es bueno. Hallelujah. Hallelujah. So listen. Escucha bien. The anointing always brings revelation. La unción siempre trae revelación. Aleluya. Aleluya. The anointing always brings revelation. La unción siempre trae revelación. Many times in our lives as a pastor, ministers. Muchas veces en nuestra vida como pastores, como ministros. Listen. Escucha. We know. Sabemos. When something is coming. Cuando algo viene. We know. Sabemos. When somebody's gonna do something wrong cuando to us. Cuando alguien va a tratar de hacer algo malo a nosotros. And not because we're gonna start praying bad about the person. Y no vamos a empezar a orar mal por la persona. We just gotta love them. Sino amarles. But because of the anointing that we pero carry. Pero por la unción que nosotros cargamos. We understand. Entendemos. And we receive revelation. Y recibimos revelación. To pray for others. Para orar por las demás. So you gotta understand this. Entonces tienes que entender the anointing esto. Always brings. Revelation. Unción siempre trae revelación. Aleluya. Aleluya. Ah, shekro, solo, manda, daba. Worship is always a channel
to receive. La adoración siempre the revelation. Es un canal para recibir la revelación. So when you worship God, cuando tú adoras a Dios, you are tuning in the right channel. Estás en sintonía en el mismo canal. To receive revelation. Para recibir revelación. Vamos a ir a Mateo 1, 18 al 20. Let's go together to Matthew 1, 18 to 20. Hallelujah. Hallelujah. Listen. Escucha you gotta take advantage of this teaching. Tienes que tomar ventaja de esta enseñanza. Because I know God is talking to porque us. Porque yo sé que Dios nos está He's hablando. To me first. Dios me está hablando talking a mí to en primer lugar. Le está hablando a la pastora. He's talking to my children. Le está hablándole a mis because hijos. Because God is working in this porque place. Porque Dios está obrando en este lugar. Hallelujah. Hallelujah. Mateo 1 del 18 al 20 Matthew dice. Matthew 1, 18 to 20 it dice, says. El nacimiento de Jesucristo fue así. Now the birth of Jesus Christ was as follows. Listen. Estando comprometido María, after his mother Mary was betrothed, su madre con José, to Joseph, antes que vinieran, que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Before they came together, she was found with child of the Holy Spirit. Dice después, then it says, José su marido como era justo, then Joseph her husband being a just man, y no quería infamarla, and not wanting to make her a public example, quiso dejarla secretamente, was minded to put her away secretly. Pensando él en esto, thinking about these things, un ángel del Señor se le apareció en sueños. Behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream. How God communicated this message to Joseph? Este mensaje a José. To dreams. A través de un sueño. Listen. Escucha bien. The Holy Spirit is looking for people to receive dreams from God. Santo está buscando por personas que reciban sueños de parte people de Dios. People who's able to incubate dreams from personas God. Personas que puedan incubar sueños de parte de Dios. God is looking for that kind of wombs Dios in the spiritual realm. Está buscando por ese tipo de vientre espiritual. In Jesus' mighty name. En el nombre de Jesús. He's looking for that kind of people. Él está buscando ese tipo with de personas. The hunger of the presence con un of God. Hambre de la presencia de Dios. Aleluya. Aleluya. And what happened? ¿Y qué sucedió? Dice José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer. He said, Joseph, son of David, do not be afraid to take to you Mary, your wife. Por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. For that which is conceived in her is of the Holy Spirit. Aleluya. Aleluya. Listen. Escucha. That dream ese sueño brings the confirmation to Joseph. Le trajo una confirmación a José. Of Mary, to be a good woman. De que María era una buena mujer. Joseph heart was so good. El corazón de José era muy bueno. That he wanted to leave this girl. Que él quería dejarla a ella. So and no don't do anything, you know, so big. Secretamente. So in secret, so nobody can, you know. Throw stones to para her. Que nadie la pudiera apedrear. Because they have, she had to die because of that. Porque ella tendría que haber muerto por eso. But his heart was so pero good. Su corazón era tan bueno. That he started looking que options. Él empezó a ver diferentes opciones. But listen. Pero escucha bien. God. Dios. He knows everything. Dios conoce todo. Joseph. José. Was a man of God. Era un hombre de Dios. That's why God revealed something. Y por eso to es que Dios le reveló algo a él. When Joseph put in his altar. Cuando José puso sobre su altar. Mercy over Mary. La misericordia sobre María. So God see, oh, this guy Dios has something in his altar. Y dijo, este hombre ha puesto algo sobre I su altar. I will reveal a message voy from heaven. Voy a revelarle un mensaje de los cielos para él. So that's so important. Esto es muy importante. Our hearts. Nuestros corazones. Have to be aligned with the will of God. Tienen que estar alineados con la voluntad de Dios. In Jesus' mighty en el nombre de Jesús. Escuchas bien. Listen el well. Sueño trajo confirmación the dream brought a confirmation de la palabra de Dios. Of the word of God. Mateo 2 del 12 al 13 dice Matthew 2, 12 to 13 it says dice, pero siendo avisados por revelación en sueños then being divinely warned in a dream que no volvieran Herodes that they should not return to Herod regresaron a su tierra por otro they camino they departed for their own country another way. God is talking now in dreams to this wise man. Dios le empezó a hablar a este hombre sabio por sueños. Why is that? ¿Y por qué? Because those wise men, porque los hombres sabios, they were looking to worship the King of estaban Kings. Estaban buscando adorar al Rey de Reyes. They were bringing some offerings to the estaban King of Kings. Estaban trayendo unas ofrendas al Rey de I'm Reyes. I'm not talking about the gold or whatever. No estoy hablando del oro ni de todo I'm lo demás. I'm talking about the heart. Sino hablando
del the corazón. Expectation to see something la good. Expectativa que tenían de ver algo bueno. There were altars. Eran altares. So they have to bring some offering in front of God. Entonces tenían que traer una ofrenda delante de in Dios. In front of the King of Kings, delante Jesus. Del Rey de Reyes que es Jesús. But listen. Pero escucha so bien. As soon as they receive a revelation, en cuanto ellos recibieron una revelación, they obeyed. Ellos obedecieron. How God alert these wise men. ¿Cómo Dios les alertó a estos hombres sabios? Through dreams. Fue a través de sueños. God never changed. Dios nunca cambia. He established a communication system. Dios ha since the beginning. Establecido un sistema de comunicación desde un principio. So there's no way that you and I we can change that. Así es que no hay manera de que nosotros lo podamos cambiar. The problem right now. El problema. We don't receive any dream from God. Es que no estamos recibiendo sueños de because Dios. Because we are so full of us. Porque estamos tan llenos de nosotros mismos. There's no place for God que to no move. Hay ningún lugar ahí para que Dios and se pueda to receive mover. Revelation. Y recibir la revelación. And also too because of the wrong teaching. Y también por las enseñanzas erróneas. This is so sad. Es triste ver. The people right now is preaching against dreams, prophecy, and visions. Hay personas ahora que se levantan a predicar en contra de las profecías, de los sueños y las visiones. They preach against or teach against the prophetic and the apostolic. Equivocadamente en contra de lo apostólico y lo profético. And the church was established in the prophetic and apostolic. Cuando la iglesia fue establecida en lo profético y lo apostólico. Jesus, en el nombre de Jesús. So we have to understand tenemos this. Que entender esto. We cannot keep reading there. Vamos a continuar leyendo. Aleluya. Aleluya. Next verse says, el siguiente versículo después dice, que partieron ellos, escuchen now, bien. When they had departed, listen well, un ángel del Señor se apareció en sueños a José. Behold, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. Y le dijo, and he said, levántate, arise, toma al niño y a su take madre, the young child and his mother, huye a Egipto, flee to Egypt, permanece allá hasta que yo te diga, and stay there until I bring you word. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. For Herod will seek the young child to destroy him. Hallelujah. Hallelujah. How again? Nuevamente. How the revelation came to Joseph. ¿Cómo llegó la revelación a José? What was the channel? ¿Cuál fue ese canal? Dreams. Fueron los sueños. Again. Nuevamente. He used the same kind of channel. Usó el mismo camino, el mismo canal. To talk to the wise men. Que usó para hablarle a los sabios. Dreams. En los sueños. So escucha bien. Listen well. La adoración es un canal de recepción. Worship is a reception channel. La adoración. Worship. Abre la frecuencia de la revelación. Opens up the frequency of revelation. Nuevamente, once again, la adoración worship es un canal de recepción. Is a reception channel. I have to worship God all the time. Yo tengo que adorar a Dios todo el tiempo. Because when I do that, porque cuando lo hago, I don't know, yo me recuerdo cuando era niño, I remember when I was young, when teníamos, I was a child, teníamos una vitrola de música. We know. Had a music recorder or a player. All kind of music system. All, very old. And un sistema de sonido muy antiguo. Que podía tocar los that LPs, could play los all the records. Vinyl discs. Big the ones. Records. And so yo comenzaba a querer escuchar música. And when I wanted to hear a song. Tenía que estar moviendo la cosita. I needed to move the knob. Y si movías un poco más, and if you moved it further, perdías la señal. You would lose the signal. Era como que, wow, rico. And you could hear the static feedback. Porque la frecuencia no estaba correcta. Because the frequency wasn't right. La adoración. Worship. Alinea tu frecuencia. Your frequency. A la frecuencia de Dios. To the frequency of y God. Y recepciona lo que Dios quiere and decir. And you can receive what God wants to send to you. La adoración. Worship. Abre la frecuencia de la revelación. Opens up that frequency of revelation. Oh, that's so powerful. Esto es poderoso. So when I praise God. Cuando yo alabo a Dios. So I receive revelation. Recibo revelación. Why? Because I'm in the right frequency to receive. ¿Por qué? Porque estoy en una frecuencia correcta para recibir. Now, vamos a ir a Deuteronomio rápidamente. Let's go together to Deuteronomy. Perdón. ¿Cómo sé que un sueño es de Dios? But first, how do I know that a dream is from God? Porque hay sueños que son mentirosos. Because there are dreams that are lies. Hay sueños almáticos. There are dreams that come from the soul. Hay sueños demoníacos. There are dreams that are demonic.
Escucha bien. Listen. Si tu mente no está llena de Dios, if your mind is not full of God, es un campo abierto para dardos del enemigo. Open field for darts of the enemy. Y muchas veces trae sueños que no son de Dios. And many times it brings dreams that are not from God. ¿Cómo sé que un sueño es de Dios? So how do I know that a dream is from God? Vamos a ir a Jeremías 23:32. Jeremiah 23:32. Dice la palabra del Señor. It says in the word of God. Ciertamente dice el Señor. Behold, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos. I am against those who prophesy false dreams, says the Lord. Y los cuentan. And tell them. Escucha bien después. Listen well what it says after. Y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras. And cause my people to err by their lies. Y con sus lisonjas. And by their recklessness. Yo no les envié ni los mandé. Yet I did not send them or command them. Y ningún provecho han traído a este pueblo, dice therefore, el Señor. Therefore they shall not profit of this people at all, says the Lord. Are you okay? Yes. Okay, escucha bien. So listen, ¿cómo sé que un sueño no es de Dios? How do I know that a dream is not from God? En primer lugar, porque ese sueño va a hacer que tú erres en tu vida espiritual. You know that dream is not from God because it will make you err in your spiritual life. Va a hacer que tú bajes tu nivel espiritual. It will make you lower your spiritual level. ¿Cómo sé que un sueño es de Dios? How do I know that a dream is not from God? En segundo lugar, second of all, porque ese sueño, because that dream, te va a mantener estático. Will keep you stagnant. No vas a ver, no va a haber movimiento. There will be no movement. Y cuando no hay movimiento, and when there's no movement, no hay vida. There is no life. Nuevamente lo repito. Once again I say, ¿cómo sé que un sueño no es de Dios? How do I know that a dream is not from God? Porque va a hacer que yo erre en mi vida because espiritual. Because it will make me err in my spiritual life. For many years of ministry that we have. Por muchos años de ministerio que tenemos. We are already 20 something, right? Ya más de 20 años, como 20 años en ministerio. 20 something in ministry. And we were witness of many people. Sido testigos de muchas personas. That because of a wrong revelation. Que por una revelación errónea. Now they are destroyed. Sus vidas han sido destruidas. Why? ¿Por qué? Because they don't understand. Porque no han entendido. The spiritual language of the Holy el Spirit. El lenguaje del Espíritu Santo. So they don't understand that. No han entendido. And they never have submission to no other leader. Y nunca tuvieron una sumisión a otro líder. And that's why when they have a dream. Y por eso es que cuando tienen un sueño. They believe they can do whatever they want. Creen que pueden hacer lo que quieran. You will see in the future. En un futuro verán. You will see by the fruits. Por el fruto. If that dream was from God or not. Si ese sueño era de Dios o no. So the second part is. La segunda parte. El sueño que no es de Dios. Is that the dream that's not from God. Va a mantenerte en estancamiento. Will keep you stagnant. No va a haber movimiento. There will be no movement. Y si no hay movimiento. And if there's no movement. No hay vida. There is no life. So what I try to tell you today lo que estoy tratando de decirte. Prophecy. Es que la profecía. Always bring life to you. Siempre trae vida a ti. Because Jesus says, porque Cristo dijo, my words are, they are spirit and truth. Mis palabras son espíritu and life, y vida. My words are spirit mis palabras son and life. Espíritu y vida. So when God is talking from the supernatural cuando to Dios you, habla de lo sobrenatural a tu vida, He is speaking life to Él you. Te está hablando vida. Hallelujah. Hallelujah. So the dreams bring life to you too. Los sueños también te traen vida a ti. In Jesus' mighty name. En el name. Nombre de Jesús. Oh, Shokro, Soro, Manda, Deuteronomio. Deuteronomy. 13, del número 4, dice. Deuteronomy 13, 1 to 4, it says. Dice, cuando se levante en medio de ti un profeta o soñador de sueños. If there arises among you a prophet or a dreamer of dreams. Y te anuncie una señal o un prodigio. And he gives you a sign or a wonder. Si se cumple la señal o el prodigio que él te anuncie y te dice. And the sign or the wonder comes to pass of which he spoke to you saying. Vamos tras otros dioses ajenos. Let us go after other gods. Que tú no conoces. Which you have not known. Y sirvámosles. And let us serve them. Escucha bien. Listen well. No escucharás la palabra de tal profeta. You shall not listen to the words of that prophet. Ni de tal soñador de sueños. Or that dreamer of dreams. Porque el Señor te está probando para saber si amas a Jehová. For the Lord your God is testing you to know whether you love the Lord your God. Con todo tu corazón. With all your heart. Con toda tu alma. And with all your soul. Al Señor vuestro Dios seguiréis. You shall walk after the Lord your God. Y a él temeréis. And fear him. Guardad sus mandamientos. And keep his commandments. Y escucharéis su voz. And obey his voice. A él le serviréis. You shall serve him. Y a él le seréis fieles. Hold fast to
to him. Nuevamente. Once again. ¿Cómo sé que un sueño no es de Dios? How do I know that a dream is not from God? Cuando me aleja de la palabra. When de Dios. It drifts me away from the word of God. Todo en lo profético. Everything in the prophetic. Cuando es inspirado. When it's inspired. Tiene que siempre cernirse o sustentarse con la palabra de Dios. Must always be sustained through the word of God. Los sueños, the dreams, siempre tienen que sintonizar con la palabra always de Dios. Must tune in with the word of God. Siempre. Always. Los sueños, escucha bien, listen well, siempre traen crecimiento. Always bring growth. Nuevamente, once again, son vida, they are life, porque vienen del corazón de Dios. Because they come from the heart y lo que of Dios God. Habla and what God speaks es espíritu is spirit, y es vida. And is life. Es espíritu spirit y es vida. And life. Es espíritu is spirit y es vida. And is life. Aleluya. Hallelujah. Entonces los sueños de Dios so the dreams of God siempre traen vida. Always bring life. Y crecimiento. And growth. Job 33 del 15 al 18 dice. Job 33:15-18 it says. Por sueños. In a dream. En visión nocturna. In a vision of the night. Cuando el sueño cae sobre los hombres. When deep sleep falls upon men. Cuando se duermen en el lecho. While slumbering on their beds. Entonces se revela él al oído del hombre. Then he opens the ears of men. Y le confirma su instrucción. And seals their instruction. Aleluya. I love that word in English, just seals his instruction. En inglés la palabra sella su instrucción. Para separar al hombre de su obra. In order to turn men from his deed. Y apartar del varón la soberbia. And conceal pride from men. Para librar su alma del sepulcro. He keeps back his soul from the pit. Y su vida de perecer la espada. And his life from perishing by the sword. Aleluya. Oh, shekro solo, mandalaba. Sekereme, rendereme. So el Señor habla. Y confirma instrucción. So God speaks and confirms instruction. ¿Qué quiere decir eso? What does it mean? Propósito. Purpose. Dios habla a través. God speaks. Y nos da instrucciones. And gives us instruction. Para confirmar nuestro propósito. To confirm our purpose. Dios también confirma nuestro carácter. God always confirms as well our a través de sueños. Through dreams. ¿Qué significa nuestro carácter? What does our character mean? Dios confirma la humildad que tiene que haber God en tu corazón. God confirms the humility that should be in your heart. Tus pies nunca deben despegarse del suelo. Your feet should never get off the ground. Aun cuando muertos se resuciten even en tu ministerio. Even when dead resurrect from your ministry. Recuerda. Remember. Que todo eso pasa porque Dios le place. That all happens because it pleases God. No por cuánto ayunaste o cuánto oraste. Not because how much you fasted or how much you prayed. Es porque Dios le place hacerlo. But because it has pleased the Lord en el nombre to de Jesús. Do so in the name of Jesus. Entonces Dios confirma en los sueños nuestro carácter, que so es humildad. So in dreams God confirms our character, which means humility. Y Dios también and confirma la preservación de God nosotros. God also confirms the preservation of us. ¿Qué quiere decir eso? What does it mean? Protección. Protection. So Dios trae a través de los sueños. Through dreams. Dios confirma el propósito. God confirms purpose. Establece humildad. Establishes humility. Y establece su protección. And establishes his protection. Aleluya. Hallelujah. Por eso Dios quiere hablarnos. That's why God wants to keep on talking to us. Por eso Dios quiere darte sueños. That's why God wants to give you dreams. Para confirmar su propósito en ti. To confirm his purpose in you. Para establecer su carácter. To establish his character. En tu vida. In your life. Que va a tener humildad. That will bring humility. Para establecer. To establish. Su protección sobre tu vida. His protection over your life. Sobre tus hijos. Over your children. I'm dreaming like never before now. Estoy soñando más que nunca ahora. I didn't dream so much before. No he soñado tanto God antes. Revealed visions to me. Dios me ha revelado visiones. God talked to me with prophecy. Dios me ha hablado en profecía. But you know the dreams was a part that I didn't go too deep in the pero the los sueños revelation. Era una parte que no entraba muy profunda en revelación. But now I'm dreaming a lot. Pero ahora estoy teniendo because muchos I'm sueños. Able. ¿Por qué? I'm able to receive that revelation. Puedo recibir esa revelación. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. So God wants to talk to you. Dios te quiere hablar a ti. But remember. Pero recuerda. He wants to establish in your life. Que él quiere establecer his sobre instruction. Tu vida, su instrucción. That's your purpose of life. Tu propósito de vida. He wants to establish in your quiere life. Establecer sobre his tu vida, character. Su carácter. That's humbleness. Que es la humildad. And he's going to establish in your life y quiere establecer sobre preservation. Vida, preservación. That's protection. Que eso significa protección. Hallelujah. We're going to go to the next part. Vamos visions. Al otro punto ahora, las visiones. I,
I really hope that you are taking notes of this. Espero que estén tomando notas de toda esta serie. You know, when we are in the church, cuando estamos en la iglesia, you know, we have points and everything. Tenemos puntos that we always make, que siempre hacemos. And you know, Pastor Lillian sent that to Jeff, to y la Brother pastora Jeff. Le manda a Brother Jeff. And just put it, you know, Jeff can put it in Facebook. Se lo manda a Jeff para que Jeff lo pueda so poner live, en el Facebook see the, Live para que lo puedan ver los puntos. You can see the points there. Puedan ver los puntos. Now we don't have those. Pero ahora no tenemos esos puntos so, de live. I hope that you are taking notes. Pero espero que estén tomando notas. Because it's gonna bless your life. Porque les va a bendecir sus vidas. In Jesus' mighty name. En el nombre de so Jesús. So we're gonna go to visions right now. Vamos a ir ahora a las visiones. Hallelujah. Hallelujah. Just send me a message and you know that the slide's gonna be in YouTube, so thank you. We're gonna see the slides in YouTube. Okay, so we're gonna go right now to, vamos a ver ahorita, to Daniel chapter 2. En Daniel 2:16. Hallelujah. Hallelujah. Into verse 19. El versículo al 16 al 19. ¿Qué son las visiones? What are visions? Escucha bien. Listen well. Es la revelación en lo natural. Visions are the revelation in the natural. Que marcará la vida espiritual. That will frame your spiritual life. Física. Physical life. De una persona o nación. Of a person or a nation. La palabra visión. The word vision. Viene de dos palabras en hebreo. Comes from two words in the Hebrew. La primera es chazón. The first one is chazón. Que es revelación. Which is revelation. Y la segunda es harama. And the second one is harama. Que significa lo que se ve. Which means that which is seen. Cuando nosotros entendemos esto. When we understand this. Quiere decir que visiones es. It means that visions. Es la revelación. Is the revelation. De lo que se ve. Of what is seen. Hallelujah. Hallelujah. If I go outside of my house right si now. Si yo salgo ahorita mismo fuera de mi I casa. I can see how many cars are there in the streets. Yo puedo ver cuántos carros están estacionados afuera en la so calle. So I can come back inside. Y puedo regresar. And say to Pastor Lina. Y decirle a la pastora. There's five cars outside. Afuera hay cinco carros. Why? ¿Por qué? Because I bring the revelation. Porque traigo una revelación. Of what I see. De lo que yo ya vi. So this is very important. Esto es muy importante. So when I talking about visions, cuando yo hablo acerca de visiones, I'm talking about the revelation, estoy hablando de la revelación, and the communication, y que la comunicación, the revelation of the what I saw later, before, sorry. La revelación de lo que he visto antes, so now I have to bring it to the natural, ahora lo traigo a lo natural. Now, visions can be when you are dreaming, las visiones pueden ser cuando estás soñando, or when you have a dream, half asleep, sorry. No, cuando, o cuando estás a medio dormir. And then you can be, you know, awake and you have a vision from God. Y también puedes estar despierto y tener una visión de parte de Dios. Escucha bien lo que dice Daniel 2, de 16 a 19. Look at what it says in Daniel 2, 16 to 19. Dice, y Daniel entró y pidió al rey que le concediera tiempo. So Daniel went in and asked the king to give him time. Que le daría al rey la interpretación. That he might tell the king the interpretation. So, el rey tuvo un sueño. Poderoso. The king had a powerful dream. Y el rey dijo. And the king said. Si es que ninguno de los sabios. If none of my wise men. De mi reino. Of my kingdom. Puede interpretar este sueño. Can bring an interpretation to the dream. Todos van a morir. Then all of you will die. Entonces Daniel entró. So Daniel walked in. Y dijo, escucha bien, and rey, he said, listen well. Dame tiempo. Give me time. Versículo 17. In verse 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber a Ananías. Then Daniel went to his house and made the decision known to Hananiah, Misael, Mishael, y Azarías, and Azariah, sus compañeros, lo que sucedía. Companions of what was happening. Para que pidieran misericordia del Dios del cielo sobre este misterio. They may seek mercies from God of heaven concerning this secret. A fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. So that Daniel and his companions might not perish with the rest of the wise men of Babylon. Dicen. Escucha, el secreto le fue revelado. Then the secret was revealed. A Daniel en visión de noche. To Daniel in a night vision. Por lo cual bendijo Daniel al Dios so de los cielos. So Daniel blessed the God of heaven. Oh, this is poderoso. This is powerful. Dios reveló la interpretación del sueño del rey. God revealed the interpretation of the king's dream. Mediante una visión. Through a vision. Escucha bien. Listen. Dios revela lo secreto. God reveals the secret. En visión. In visions. Aleluya. When it's something, there's a secret
in the kingdom of God. Cuando hay un secreto en el reino de los cielos. God is looking for people to reveal this secret. Dios está buscando por personas a quien revelar este secreto. And the channel that he's using. Y el canal que él usa. Is visions. Son las visiones. So you have to be a visionary. Tienes que ser un visionario. To receive a vision. Para recibir una visión. La palabra para visionario. The word for visionary. Es una palabra que significa. Is a word that el que está dispuesto. He who is willing. A ver más allá. To see beyond. El que está dispuesto. The one willing. A ver lo que viene. To see what's coming. Esa es la palabra visionario en hebreo. The word visionary in the Hebrew. Y nosotros tenemos que entender. And we have to understand. Que Dios siempre quiere revelar los secretos. That God always wants to reveal the secrets. En visiones. In visions. Escucha bien. Listen well. Lo que más me impactó de estos versículos. What impacts me the most of these verses. Es que apenas recibe el reto Daniel de hablar esta palabra. That as soon as Daniel received the challenge of bringing an interpretation. He's calling his friends. Él empezó a llamar a sus amigos. So, you know what? I have to do this. Y le digo, ¿sabes qué? Tengo que hacer esto. So you guys have to be together. Y tenemos que estar en unidad. And you have to pray for me. Y tienen que orar por mí. So God can reveal para to me this secret. Me pueda revelar el secreto. Now. Ahora. Oh, that's so powerful. Esto es bien poderoso. Why right now the church is not receiving visions? ¿Por qué la iglesia no está recibiendo visiones ahora? Why is that? ¿Por qué? Because there's no unity. Porque no hay unidad. Just take, you know, eat it. Come esto, cómelo y digiéralo y recíbelo. That's why it's so important, unity. Por eso es que la unidad es muy importante. Remember this. Recuerda esto. When it's two or three together. Donde hay dos o tres. In the name of God. Reunidos en el nombre de Dios. God is in the midst Dios of them. Dios está en medio de ellos. That's unity. Eso es unidad. If God is there. Y si Dios está revelation ahí, is there. La revelación está peace ahí. Is there. La paz está joy ahí. Is there. El gozo healing está ahí. Is there. La sanidad. Prosperity is prosperidad. There. The answer for everything is there. La respuesta para todo está ahí. So unity always brings revelation. La unidad siempre trae revelación. Escucha bien. Listen. La unidad unity activa las visiones. Activates visions. Oh, that's powerful. Esto es poderoso. I like it. Me gusta. I don't know if you like it, but no I like sé si a ti te gusta, pero a mí me gusta. So powerful. Porque es muy poderoso. La unidad unity activa las visiones. Activates the visions. Okay, I'm talking right now to the family. Les estoy hablando ahora a la husband familia. And wife. Esposos, you esposas. Have to come together in tienen unity. Que estar en unidad. In one accord. En un acuerdo. So gotta start. He will start revealing para to you que Dios les empiece a revelar in visions, en visiones what you have to do the qué es next lo que tienen que hacer en siguiente paso. How are you gonna confront this ¿cómo situation van a right confrontar now? Esta situación in ahora Jesus mighty name, en el nombre de Jesús. Leaders of the church, líderes de la iglesia, elders of the church, ancianos de la we iglesia. We have to be in unity. Tenemos que estar en unidad. So God can start revealing para que Dios to us pueda revelarnos through visions, a través de visiones the next step of this church. El siguiente paso de esta iglesia. How are we gonna conquest? ¿Cómo vamos a conquistar this situation in Jesus' name? Esta situación en el nombre de because Jesús. Remember, porque this is the year que este es el año of conquest and fulfillment. Y cumplimiento. I believe this with all my heart. Lo creo con todo el corazón. Oh, pastor, but you know we're not even, you know, right now you're in your house. Oh, pastor, pero ahorita estás en tu casa. You see how much opposition right now tú no is. Sabes cuánta oposición hay ahora. But let me tell you something. Pero déjame decirte God algo. Already gave us the victory que in the Dios cross. Ya nos dio la victoria en la cruz. More than 2,000 years hace ago. Más de 2,000 años. We have victory. Tuvimos esa victoria. Oh, rebocheta, manzaraba, shete, debe, sandaraba. Roma, mandereve, socro, ronda, raba, senderebe. Hechos 16, del 9 al 10 dice. Acts 16, 9 to 10, it says. Dice una noche, Pablo tuvo una visión. In a vision appeared to Paul in the night. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole. A man of Macedonia stood and pleaded with him, saying. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Come over to Macedonia and help us. Cuando vio la visión enseguida, procuramos partir para Macedonia. Now after he had seen the vision, immediately we sought to go to Macedonia. Dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el evangelio. Concluding that the Lord had called us to preach the gospel to them. God wants to reveal. Dios quiere revelar. To yourself. A ti. Himself.
Dios te quiere revelar a ti, quiere revelar su poder a tu vida. He wants to reveal Él his quiere power revelar to you. Su poder a ti. Which channel he gonna use? ¿Y qué canal va a usar él? He will use él visions. Usará las visiones. He will use dreams. Usará los sueños. He will use the prophetic. Usará lo profético. Why? ¿Por qué? Because that's the language Porque of the Holy Spirit. Ese es el lenguaje del Espíritu Santo. That's the kingdom communication system. Ese es el sistema de comunicación del reino. Hallelujah. 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 Escucha bien. Listen well. Apunta esto porque te va a dar mucha bendición. Write this down because it's gonna bless you. Las visiones de Dios The visions of God dan autoridad grant authority para cumplir su misión. To accomplish their mission. Hallelujah. If you receive a vision from God, I don't si know how many years ago. Has recibido una visión de Dios hace muchos años. I don't know about what. No sé de qué será. Maybe about your ministry, Quizás family, acerca business. De tu ministerio, tu familia, tus negocios. Let me tell you that that vision. Déjame decirte que esa visión. Give you the authority. Te da la autoridad. To accomplish. Para cumplir. Your mission. Tu misión. So nobody can be against you. Nadie se puede parar en contra tuya. Not even you. Ni siquiera tú mismo. Because when God reveals something, porque cuando Dios te revela algo, that's a proof es una prueba that they will happen later. De que va a suceder. So you have to receive that. Y tienes que recibirlo. So I receive a vision. Si yo recibo una visión, and that vision will give me esa always visión siempre the me authority dará to fulfill my la mission. Autoridad para cumplir mi misión. To accomplish my mission. Para cumplir mi misión. In Jesus' mighty name. En el nombre de Jesús. We're going to go to Hechos 18, 9 and 10. Dice, Let's go to Acts 18, 9 to 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. Now the Lord spoke to Paul in the night by a vision. No temas y no habla y no calles. Do not be afraid, but speak and do not keep silent. Porque yo estoy contigo. For I am with you. Y nadie pondrá sobre ti la mano para and hacerte no one mal. Will attack you to hurt you. Porque yo tengo mucho pueblo en esta For ciudad. For I have many people in this city. Hallelujah. 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 Put your paper there and write down this. Escribe esto ahora en un papel. Las visiones The visions dan legalidad de reclamar lo que Dios te mostró. Grant you legality to reclaim what God has shown you. Nuevamente. Once again. Las visiones The visions dan legalidad grant legality de reclamar lo que Dios te mostró. To reclaim what God has shown. Oh, that's so powerful. Esto es poderoso. That's so powerful. Muy poderoso. Listen to me. Escúchame. When God reveals something to you, cuando Dios te revela algo, you can pray and say, God, you tú revealed this to me. Orar y decir, Señor, me has revelado esto. So now I Ahora, reclaim what you showed me. Reclamo lo que me has mostrado. But to do that, pero para hacerlo, to reclaim, para reclamar, you have to be in good standing. Tienes que estar en un buen alineamiento with God. Con Dios. So you have to be aligned Tienes with the estar will of God. Alineado con la voluntad de Dios. Hallelujah. Hallelujah. Dios siempre respalda God al que llama. Always backs up the one he calls. That's why we're still here in the church. Por eso es que sigue la iglesia en pie. Because God called us. Porque Dios nos ha llamado. We didn't call us. No nos llamamos nosotros mismos. We didn't open the church because we want a church. No abrimos esta iglesia porque queremos iglesia. We obey God. Obedecimos and a we Dios. Here because God y estamos aquí. He give us this Porque place. Dios nos ha dado este lugar. And I believe y yo creo that God give us this que Dios nos ha dado esta provincia in Jesus, en el name. Nombre de Jesús. And God will use you y Dios te usará a ti to reach other communities para alcanzar otras comunidades in Jesus, my en name. El nombre de Jesús. I believe that with all my heart. Yo lo creo con todo mi corazón. And God will always y Dios siempre back up back the one he calls. A respaldar al que llama. Jesus, en el nombre de Jesús. Vamos a ir a Salmo 68. Psalms 68:33. Para terminar. To finish off. Dice al que cabalga sobre los cielos de los cielos. It says to him who rides on the heaven of heavens. Que son desde la antigüedad. Which were of old. Él hará oír su voz. Indeed he sends out his voice. Su poderosa a voz. A mighty voice. La pregunta es, Now the question is, ¿estás listo para escuchar? Are you ready to hear him? Porque la Biblia dice Because the Bible says que Él hará oír su voz. That he will make his voice heard. Su poderosa voz. His powerful and mighty voice. ¿Estás listo? Are you ready para escuchar su voz? To hear his voice? Aleluya. Aleluya. Aleluya.
I have more to preach, but I can't finish. Tengo más que predicar, pero no voy a poder terminar. Next Sunday we're going to talk about. El siguiente domingo vamos a hablar. De silenciar la voz natural. About silencing the natural voice. Para obedecer la voz sobrenatural. To obey the supernatural voice. In Jesus' mighty name. In the name of Jesus. Déjanos orar por ti en este Let momento. Let us pray for you right now. Yo sé que Dios ha hablado tu corazón hoy. I know that God has spoken to your heart. Porque today. Yo creo lo que Dios dice. Because I believe what God says. Yo creo lo que Dios revela. I believe what God reveals. Before everything started in this, you know, pandemic or whatever restrictions, God talked to me and said, you Dios have to teach this. Me habló y me dijo, tienes que enseñar esto. So, to be honest, I was, you know, planning to teach something about worship. Para ser sincero, yo quería enseñar algo acerca de la alabanza. Those messages, you know, that you are always happy because you're going to give it. De esos mensajes que uno siempre se alegra para predicar. But God said, no, you have to teach this. Pero el Señor me dijo, no, tienes que enseñar. And 2 years ago, I teach about this. Y hace 2 años yo estuve enseñando acerca de esto. And I was talking with Pastor Dylan, and you know, when we're coming here y estuve hablando con la pastora to do the service here. Cuando estábamos viniendo hoy de la iglesia so, aquí a casa. Last Communion Day, la última service, Santa Cena que tuvimos, we were here in the house too. Estábamos aquí en casa también. Because we had a difficult problem too, you know, a technical problem too in that day. Porque tuvimos también un problema técnico ese día. So, My reflection in this situation is. Mi reflexión en toda esta situación. God don't need, you know, the camera or you know the. Dios the many no necesita las cámaras o lo mucho que tenemos. God just need a willing heart. Dios solo necesita un corazón dispuesto para recibir. His revelation. Su revelación. And to proclaim it. Y para proclamar. And I believe this church is like that. Y yo creo que esta iglesia es así. We have a different spirit than other places. Tenemos un espíritu diferente que otros lugares. Like Caleb. Como Caleb. We have a different spirit. Tenemos un espíritu we diferente. Have a different message. Tenemos un mensaje we're going to say diferente. Something different than the other. Vamos a decir algo diferente que we're not going to deny no vamos a negar what happened around the world. Lo que está sucediendo en el mundo. But if we're not going to deny something in the natural, pero si no podemos negar algo en lo natural, how we can be able to deny something in the supernatural? ¿Cómo podemos negar algo en lo sobrenatural? And remember, I always say this. Porque siempre digo esto, the supernatural que lo sobrenatural always conquers siempre conquista the natural. Lo natural. So there's no way that we're going to deny this. Así es que no hay manera de que podamos negar we esto. Love you. We're praying Les for amamos you. Y estamos orando por in ustedes Jesus' mighty name. En el nombre de Jesús. So we're going to start praying for people right we now. We pray for Corinne Rotzel Shorts. She prays for strength for her 4-year-old temper tantrum that he has when he gets frustrated. We pray for her. Wendy, Christine's mom, we pray for healing in your lungs in the name of Jesus. Hallelujah. Healing in your lungs. Hallelujah. Father, we pray right now for Corinne, Father. Oramos and Father, we declare Corinne, right now, Lord, that you are moving mightily. Put your hand, Father, in the life of this person, Father. Lord, and bring, Lord, the order of the kingdom, Father. Father, I pray for the essence of the kingdom. Righteousness, joy, and peace in the Holy Spirit, Father. Father, in Jesus' mighty name, extend your hand, Father, and bring peace, Father, in Jesus' mighty name, Father. Father, we pray too for Wendy, Lord. Oramos por Wendy. Father, she's Christine's mom, Father. Por la mamá de Christine. Father, we pray right now for Oramos her. Oramos ahora por ella. And we speak right now, y Father. Hablamos ahora. Healing to the respiratory system. Sanidad a tu sistema respiratorio. For her lungs, Father, sanidad right now. En tus pulmones. Blow life, Father, in her. Padre, respira vida ahora. In Jesus' mighty name. En el nombre de Jesús. Life. Vida. And I rebuke all sickness, y reprendo toda by the stripe of Jesus Christ, Cristo, by the promise and the name of Jesus, Father, we pray and we declare healing. Oramos y declaramos sanidad. Right now, Father, ahora mismo, in Jesus' mighty name, en el nombre de extend Jesús, your hand, Father, extiende tu and mano, bring deliverance, y trae libertad. Lord. Roko boshata ramasende rebe socro. Rema, renda. Right now, Father, right now. Right ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. I believe right now the healing is manifesting. Yo creo que la
sanidades manifestadas ahora mismo. Gracias, Padre. Because you're good. Porque tú eres bueno. And your mercy endures forever, Father. Y tu misericordia es para siempre. Thank you, Father, in Jesus' name. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Thank you, Father. We pray, Lord, for Sister Mariana, Lord. Oramos por nuestra hermana Mariana. Father, we pray for the comfort of the Holy Spirit. Señor, por el consuelo del Espíritu Santo. Father, because it's a very difficult time for her. Por este momento difícil para her family. Para su familia. So, Father, we pray for that you embrace the whole family with your oramos, grace. Señor, que tú abraces a toda la familia con tu gracia. With your love. Con tu amor. And Father, that y you Padre, reveal your glory, que Father. Que tú reveles tu gloria. In Jesus' mighty name. En el nombre de Jesús. Thank you, Lord. Gracias, for Señor, your presence. Por tu thank presencia. You, Father, for your glory. Gracias, oh, Padre. Gracias, Roma, Padre. Shekere, merende, rebe. Father, we pray for each family of the church, Lord. Oramos por we pray for protection, Father. Familia de la iglesia por protección. Father, we pray for provision. Por provisión. Father, we pray for peace. Por paz. For the joy, Father. Por el gozo. For the righteousness, por la Lord. Justicia. Father, we pray for angels, Lord. Por ángeles. Assigned, Father, in each house. Asignados en cada hogar. Father, we pray for the blessing oramos, of God. Señor, por la bendición from de the Dios. Youngest, Father, desde to the oldest. Joven hasta el mayor. Father, no. No virus can touch us. Señor, ningún virus los we are protected by the name of Jesus. Protegidos por la sangre by de the Jesús. Blood of Jesus. Por la sangre we de are Cristo. Protected, Father. Protegidos, in Padre. Jesus' mighty name. En el nombre de so, Jesús. Lord, we bless you. Te bendecimos, we honor you, Father. Honramos, Padre. In Jesus' mighty en el nombre name. De Jesús. Thank you, Lord. Gracias, thank Padre. You, Father. Gracias, Father, Padre. We pray for the nurses. Señor, por las enfermeras. They are working right now for our church, Father. Señor, las personas que están trabajando en nuestra iglesia. They are part of the church. Que son parte de nuestra iglesia. We declare healing. Sanidad. Protection, Father. Protección. Angels, Lord. Ángeles. The blood of Jesus. La sangre de Cristo. Father, we pray for the bus drivers. Señor, oramos por los conductores de tránsito. Everybody who's still working in this time. Y todas las personas que siguen trabajando we en este tiempo. We pray for protection. Por protección. Father, we pray, Lord, for manifestation of healing. Por manifestación de sanidad. For the blood of Jesus, Father. No virus can touch us. Señor, que ningún virus nos tocará. We pray for the manifestation of your oramos glory. Por la manifestación thank de you, gloria. Lord. Gracias, we Padre. Bless you, Father. Que bendecimos, in Padre. Jesus' name, oh, shit, en el nombre de Jesús. So, Father, we pray too for my aunt Iris, Father Rodriguez, there in Peru. Father, we pray for him. Con nuestra tía Iris Rodriguez, allá en Perú, oramos Father, por we ella. Pray for strength. Por fortaleza. We pray, Father, for healing, por sanidad, for protection, protección, Father, for joy, Lord, por gozo, peace in the name of en Jesus. El nombre de Jesús. Father, thank you for your presence. Gracias, Señor, por we tu bless presencia. You, Father. Te bendecimos, we bless Padre. You in Jesus' mighty te name. Señor, en el nombre because de you are a good Lord. Porque tú eres bien, and your mercy endures y tu forever. Para Father, we pray for Peru, Father. Oramos por Peru. Father, we pray for Colombia. Por Colombia. Father, we pray, Lord, in Jesus' mighty name from Mexico. Por México. Father, we pray, Father, for Nicaragua. Por Nicaragua. For Panama, Lord. Por Panamá, for Costa Rica, Costa Rica. For El Salvador, El Father. Salvador. Father, we pray for these countries. Oramos, Señor, and we pray for protection of the church. Países y por protección de tu iglesia. Father, for provision. Por provisión. For the manifestation of your glory, por la Father. Manifestación de tu gloria. Father, we pray for Canada. Oramos por Canadá. Father, we pray, Father, for the protection of your church. Por la protección de tu Father, iglesia. We pray for Kitchener Waterloo, Father. Kitchener Waterloo. For Ontario. Ontario. Father, we pray, Lord, oramos. For this country. Padre, por este Lord, país, for protection, por protección, for healing, por sanidad, for restitution, Father, por restitución, restoration, restauración, in Jesus' mighty name. En el nombre de thank Jesús. You, Lord, gracias, Señor, because you're good, porque tú eres bueno, and your mercy endures forever. Es para thank siempre. You, Father. Gracias, Padre. Oh, Roque Besharamandere. Thank you, Lord. Gracias, Señor. We bless you. Te bendecimos. We honor you. Te honramos. We give you the glory, Father. Te damos la gloria. In Jesus' mighty name. En el nombre de Father, extend your hand. Extiende tu mano. Come on, church. Get in your house. Extend your hand. En tu casa, extiende tu mano. And start blessing your children, your husband, your a wife. A tus hijos, a tu esposo, a tu esposa. Start declaring prosperity empieza in your house. A declarar prosperidad provision en tu casa. In your house. Provisión en tu casa. In Jesus' mighty name. En el nombre de Jesús. Thank you, Father. Father, we also pray for the people that have sown into the ministry. Thank you, Señor, por la gente que está sembrando en el ministerio. For the people that have brought their offerings and tithes. In the name of Jesus, Father, let it overflow. Padre, por la gente que trajo sus diezmos y ofrendas, in Señor, Jesus, Dios, lo bendecimos. Name.
Padre, que sobreabunde. Thank you, God, because they are being faithful stewards. Gracias, Señor, porque son siendo, Padre Santo, gente que está siendo fiel, Dios of what mío. You have given them. Padre Santo, gente que está siendo fiel en lo que tú les has in dado, the name Padre. Of Jesus. En el nombre thank de Jesús. You, God. Bless them, God, in Jesus' Padre, mighty name. Padre, bendice estos mayordomos, Señor. En el nombre de amen, Jesús. Amen, Father, amen. Thank you for your presence. Gracias por tu presencia. We bless you, Lord. Te bendecimos, in Jesus' mighty name. Online giving is now available. El dar en línea está disponible ahora. If you want to sow into the ministry, si quieres sembrar, si quieres dar en el ministerio, if you want to keep on blessing the ministry, si quieres seguir bendiciendo este ministerio, blessing your church, bendiciendo tu iglesia, do it now in Jesus' name. Puedes hacerlo ahora. You can follow the link. Puedes seguir el link que está ahí. HisPresenceChurch.ca. HisPresenceChurch.ca. /donations. Línea donaciones and o donaciones. You can send your offerings and your tithes. Puedes enviar tus ofrendas y tus diezmos. And also tomorrow night. Y también mañana. And Friday night. Y el viernes. From 6 to 8 p.m. De las 6 a las 8. There will be someone in the church. Va a haber gente en la iglesia. One of the finance officers. Uno de los oficiales de finanzas. To welcome you if you wish to bring them personally as well. Y para darte bienvenida si tú quieres traer tus diezmos y ofrendas a la iglesia personalmente. We are at 607 King Street. West, estamos localizados en el 607 King Street West, Unit 6, unidad número 6. And like Pastor always says, y como el pastor siempre dice, once this is all over, cuando está todo esto terminado, we know we will see you there. Sabemos que te vamos a ver ahí. But for now, pero por el momento, we're quite busy online. Estamos muy ocupados en línea. Follow all our social media. Por favor, sigue todas nuestras partes de media de redes sociales. Ladies Ministry. Las damas. We're busy tomorrow night. Estamos mañana también en línea. Coffee night. En el café. Get your coffee ready. Tenga su café listo. 8 p.m. Canada time. A las 8 tiempo de Canadá. In English. En inglés. And 8:45. Y a las 8:45. Spanish. Español. Friday night. Y los viernes en la noche. The youth get together. Los jóvenes se juntan. On Instagram live. En Instagram vivo, en vivo. So connect with them. Por favor, conéctate con and ellos. And Thursday nights. Y los jueves. We have prayer nights. A las 7 de la noche so tenemos. So connect with us. Tenemos oración. Conéctate con nosotros. We're quite busy online. Estamos bien ocupados. So there is no excuse. No hay excusa. That you can't make it in church. Que no puedes hacerlo para iglesia. Because you can do it from your comfort. Porque puedes hacerlo de tu casa. Of your home. De tu casa. And we love to see you connected. Y queremos with verte us. Conectados con nosotros. Déjanos saber si que te conectas con nosotros. Let us know if you're connecting. Bendecimos a todas las personas. We bless everyone that I can't see all the names, but I can only see a few. Christine Kennard, welcome. Marlene Azucena from Toronto, welcome. Maria Clara. Sister Mariana, my parents, Casimiro and Gladys, Armando Rita, welcome, Cynthia, welcome. Cynthia was all ready to be there at the church today, too. Yes. And estaba lista en la iglesia también para estar en la iglesia hoy día. María Gómez, Nicaragua, Rosa Hernández from Guelph, welcome. Rosy Hernández from Kitchener, welcome. Jada, welcome. Tomás and Iris, welcome. Alberto, welcome and family. Sister Simona and family, welcome. Welcome, Sister Alina and family, welcome. Emma, bienvenida. Peter and Rose, welcome. Welcome, welcome everybody. God bless you Dios all. Bendiga. Lizeth, Abilogan, also connected. Raquel, Eileen, all of you. Welcome, Nada, Nikolic, welcome. All of you. God bless you all. We love you. Los amamos. And always remember that we are here to serve you, to bless you, para y to love you. Para we send you a virtual hug. Les enviamos un abrazo virtual hasta sus casas. And we want to make sure that next Sunday we're going to be in the church. Y hay que orar que todo esté bien con electricidad y regresamos el domingo desde so, nuestro local. Something happened with the hydro, with the lights. Algo know? Sucedió ahora con la electricidad. The whole plaza was off with no lights. Toda la plaza estaba sin luz. With no hydro. Sin electricidad. So that's why we didn't have the service there. Por eso no pudimos tener el servicio ahí. So we have to pray because pero we gotta be there. Hay que orar para que podamos estar ahí el próximo we domingo. We love you. Les amamos. Recuerda. Remember. Que Dios te da un nuevo día. God gives you a new day. Con su amor de siempre. With his unchanging love. Los días pueden cambiar. The days can change. Pero su amor nunca. But his love never Dios changes. Te da un nuevo día. God gives you a new day. Con su amor de siempre. With his unchanging los love. Los amamos, los bendecimos. Go out and enjoy this beautiful Sunday. Vayan afuera a disfrutar ese día hermoso. Bendiciones. Bye.